Política.com. Tenemos en este día al licenciado Luis Monroy Bravo. Él es miembro generacional del grupo de licenciado doctor Bruno Irlanda, uno de los fuertes aspirantes a la gubernatura del estado de Veracruz. Y bueno, lo hemos invitado porque queremos conocer, antes que nada, bueno, el licenciado doctor Bruno Irlanda ha tenido aquí en Coatzacoalcos diversas reuniones, en donde cada día vemos que hay más gente que simpatiza con el licenciado Héctor Luna, quien es actualmente diputado local, es uno de los aspirantes a la gubernatura de Veracruz. Licenciado, cuéntenos cómo han estado estas reuniones en las cuales ha participado Héctor Luna. Sí, muchas gracias, Azucena. Antes que nada, yo te agradezco este espacio, no precisamente a nombre personal, porque la verdad que considero que nuestra lucha es generacional. Hablo a nombre no solo de Luis Monroy, sino de un proyecto político de un hombre joven, que es Héctor Llunes Landa. Héctor Llunes tiene una trascendencia académica, estudios, posgrados, maestrías, envidiables para cualquier otro veracruzano. Su juventud no le ha impedido su trascendencia dentro del quehacer político. Ha sido una persona que se ha distinguido por su capacidad de poder estar dentro de la historia política de nuestro estado. Creo que Héctor no tan solo se nutre de su experiencia y de su capacidad académica, sino de todos aquellos que estamos a su alrededor. Claro que sí. Bueno, decía yo hace un rato que, bueno, cada día vemos más gentes, grupos. ¿Cuántos grupos o representantes de grupos políticos aquí en Coatzacoalcos ha participado o ha integrado esas reuniones de Héctor Llunes, este licenciado? Es muy variado. Hay empresarios jóvenes. Tenemos al joven Santos Urbina Morales, tenemos empresarios como Benjamín García, tenemos abogados como el licenciado Luis Espinosa, José Luis Espinosa Rodríguez, tenemos gente dentro del quehacer político, gente que representativa de CEMAS, como esta gente de Beto Chagra, gente que de una u otra manera ha tenido una trascendencia política dentro del medio social coatzacoalqueño. Los grupos más importantes que podemos destacar aquí, yo creo que el grupo del licenciado Eder Álvarez Peña, un hombre dinámico que su alternativa hoy en día es Amalia de Londra Álvarez, su esposa, una mujer enjundiosa, empresaria, que ha sido muy bien vista en tanto en las colonias como en el medio empresarial. Es aspirante también. Creo que hay una combinación entre Héctor Llunes y la esposa de este hombre, que también ha sido un político coatzacoalqueño destacado, como de Álvarez Peña, Amalia de Londra Álvarez, quien pudiera ser en un momento dado también una fuerte aspirante como candidata a la presidencia municipal por el Partido Revolucionario Institucional. Pues qué bueno, interesante, vemos el escenario político en el caso de Coatzacoalcos, que bueno, hay muchos precandidatos. En el caso de la gubernatura de Veracruz, pues vemos algunas encuestas de algunos medios, nosotros precisamente tenemos una en nuestro portal, en donde, bueno, sin duda, el hecho de que Héctor Llunes Landa, quien es diputado local, haga algunas oposiciones o tenga algunas oposiciones respecto a un proyecto, un planteamiento, una iniciativa gubernamental como en la bursatilización, bueno, eso le ha llevado a ganar más adeptos. ¿Qué es lo que opinas tú, Luis Monroy? Bueno, muy personalmente, esto es una forma muy personal de pensar. Yo creo que acertadamente el licenciado Fidel Herrera Beltrán ha usado el erario del tesoro estatal dentro del medio bursátil para adquirir fondos y poder contener contingencias que han prevalecido en el estado. Sin embargo, yo creo que el gobierno, lo que es la función pública, en ningún momento debe mezclar el erario público, el erario municipal o el erario federal, ya sea en todos sus niveles, para exponerlo a una bursatilización. Es una suerte, es un juego bursátil de valores, o exponerlo en una empresa que pudiéramos decir para estatal, mitad del Estado y mitad de la iniciativa privada. El gobierno debe gobernar. El gobierno no está para hacer en ningún momento negocios, ni para hacer o exponer el erario público dentro de un sistema bursátil.
Pues vemos que Héctor Yunes es uno de los aspirantes a la gubernatura. Él ha dicho no apruebo eso, me abstengo de votar, y bueno, eso por parte del PRI, por parte del mismo gobierno estatal, pues ha significado, a mi juicio, una animadversión, crear una animadversión. Pero lejos de esperarse esto, vemos que cada día Héctor Yunes crece como la espuma. Entonces, ¿por qué votar por Héctor Yunes? ¿Por qué considerar que Héctor Yunes puede ser un buen candidato? Muy buena pregunta. Hay dos cosas importantes. En primer lugar, dentro de la sociología contemporánea hemos visto una palabra muy clara llamada sinergia. La sinergia es una fuerza social que empuja, que presiona, y quienes salen, quienes flotan, son las personas representativas sin buscarlo. La sinergia provoca una situación espontánea. Creo que en este caso Héctor Yunes Landa es producto de una sinergia. Sin embargo, no podemos menospreciar ni podemos soslayar la fuerza ideológica que Héctor tiene por ser amigo de un gran político veracruzano como es Dante Delgado Ranauro. Él, como un hombre agradecido con principios, en todo momento ha manifestado su agradecimiento a Dante Delgado, que muy probablemente sea el próximo gobernador de los veracruzanos. Pues qué bueno, Luis, y bueno, las puertas de Imagen y Política están abiertas para que en la próxima visita de Héctor Yunes Landa aquí al sur del estado de Veracruz, pues tengan a bien visitarnos en este suceso y podamos comentar mucho, sobre todo conocer cuál es la opinión que tiene, los planteamientos y las propuestas de Héctor Yunes Landa como uno de los fuertes aspirantes a la gubernatura de Veracruz. Agradecemos tu visita, Luis, y bueno, algunos otros miembros también de gente que está simpatizando con Héctor Yunes Landa, que pues a mi juicio también son unas personas que dicen yo me la juego, yo estoy con Héctor Yunes Landa, y bueno, y dan la cara, ¿no? Claro, Luis, claro. ¿Algo más que estés comentar? Bueno, lo único que quiero comentar es que debemos buscar, yo he estado en la oposición, pero mis principios, mi corte es priista 100%, creo en la ideología del partido. Desgraciadamente no hemos podido tener a los hombres que han podido llevar, que pudieran llevar a sus últimos fines los objetivos del partido ideológicamente. Colosio, que fue uno de ellos, pues fue masacrado. Sin embargo, lo que sí quiero decir es que debemos buscar la consulta popular, la consulta a la base, que sea el pueblo el que decida. Gracias, Luis, y vamos a estar muy a pendiente. En la próxima visita nos platicas sobre cuál es tu propuesta respecto al voto popular de los ciudadanos. Claro que sí, amiga, gracias. Hasta la próxima.